Last night, I had a dream. I dreamt we never left home. We never had to run. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de The Banner Saga. Aquí Arpiman, y bueno, se han movido los personajes al cargar partida. ¿Qué se le va a hacer? A ver, este está aquí. Este es este de aquí. Vale. Luego este es ese de ahí arriba. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a morir como perros. ¿Qué se le va a hacer? Empezamos con Muro de Piedra, que es para lo único para lo que vale este personaje. Para comer hostias. Esta es una pelea bastante complicada. Esto no sé lo que es. Ah, vale, para... Ah, amigo. Vale. Agua. Pero ¿cómo puede ser que ponga a resistir? Y le ha hecho... No entiendo. Pero vale. Pero vale, juego. Si tú me dices que esto va así, yo te creo. Me parece falsísimo, pero yo te creo. Estoy flipando. Vale. Bueno, ya estamos rodeados como perros prácticamente. Lo cual no mola mucho. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, fuera. La clave en este nivel es básicamente que el bono de heal y pollas se coma todo el daño. Bueno, que pare todo el daño, mejor dicho. Que todos se centren en pegarle a él y todos seamos felices con ello. Vale, quédate por heal y pollas, genial. Me sabe mal llamarlo así, sí, pero... A ver... No, es con esperar que dice, borracho. De hecho, mientras el bono de heal y pollas aguante, aquí hay salvación. Nos va a atacar ahora. Vale. Joder, hostiazo, me cago en su puta madre. ¡Ay, Dios mío! A ver, el siguiente es ese de ahí, a tomar por culo. Luego viene este. Aquí te hago la armadura. Seguimos aquí. El problema va a ser que eventualmente se nos van a tirar encima. Y cuando eso pase, vamos a mear sangre, en esencia. Pero mientras todos se tienen encima de Gil y pollas, todo está bien. Todo es amor, todo es vida. Buen Gil y pollas. ¿Cómo aguanta? Como un campeón. Que ataquen a este no mola, porque tarde o temprano lo van a matar, y cuando lo maten ya la estrategia se va a tomar por culo de arriba abajo, ¿sabes? De arriba abajo se va a tomar por culo la estrategia en el momento en el que ataquen a nuestro buen amigo. Bueno, en el que lo maten, mejor dicho.
Gilipollas aguanta muy bien. Puta, madre mía. Ay, Dios. Uf, el gigante ya empieza a sufrir. Y no me gusta una mierda. Se peguen entre ellos. No, 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 no. Oye, negros, dejádmelo, por favor. Hijos de puta. Vale, me pega el empujón. Me da igual, o sea, con la vida que tiene, que me jodas un poco de armadura. Me da bastante igual. Asciende hacia la mierda esa que le va a afectar más a su compi que a nosotros. Así que genial. ¿Le quieren joder armadura? Que se la jodan. No hay problema. Vale, me acaban de matar a esta, así que ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que se nos puede envenenar esto muy rápido. Vale, sería mejor hacérselo a este y meterle daño. Porque ahora este va a atacar. Siempre hacer lo mismo. Vale, armadura no me debería de afectar. Gilipollas, ponte el muro de... Ay, Dios. Ataca gilipollas. No, 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 hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Vale. Bueno, no pasa nada. El problema son los 17 de armadura del amigo este. Joder, sí que pasa, sí que pasa. Hostia puta, no me hagas tanto daño de golpe que me cago en Dios. Por favor. Por favor. Vale, otra fuera. No me hagas mucha pupa, por favor. Pero no os vayáis a por... Vale, eso es la armadura. Y pollas y a un punto de estos. Ataca gilipollas. No ataca gilipollas. Pero juego, ¿en qué quedamos? ¿En que me estafas o en que me cago en tu madre? ¿En cuál de las dos? En que me estafas, ¿verdad? Porque es lo que me estás haciendo ahora mismo. Malado. No se va a ganar. Me lo van a matar. Vale, desviado. Ha sonado un poco. ¡Eres un pervertido! ¡Pervertido! Vale, pillaje, pero. Vale, es que. De puta madre. Gilipollas, aquí no puedo hacer nada. Vamos a intentar quitarle cuanta armadura podamos. Se puede ganar con cierta suerte, pero. Pero. Uf. Va a estar complicado. No. Va a estar complicado. Bueno. Lo bueno es que somos tres pegándole a uno. O sea, a la larga, por romper la armadura, tenemos que poder ganar de sobra. Sí, esto se gana ya. Bueno, ha costado, pero. Listo de papel. Si lo pudiera matar gilipollas, estaría muy bien. Sí, porque estaría muy bien que Gil y Polla se viera de nivel. Deja de insultar al pobre hombre. Estaría guay que promoviera para darle más vida y tal. Vale, victoria. Tenemos un ascenso. Dos ascensos. A Rock no le vamos a subir tanto porque es el que más tiene y por mucho. Mientras que el resto están un poco en la mierda. Vale, el edificio ha sido destrozado para la gente de interés. Está bien. Te envuelven agradecimientos y dejen la taberna para ese arrastre de tu caravana. No me te preguntes esperante si puedes ir coño. Enséñanos dónde. Vale. Te apresuras, se va a esperar un chico se han caído en el techo de este título. Por ahí, cuando te acercas notan que estás ahí. No me jodas. Dios, otra pelea, no. ¡No! ¡No!
Uy, este está herido. Uf, que no sean muchos, por favor. Que no sean muchos. Te lo ruego, Jesucito. Que no sean muchos. Vete a la mierda, juego. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Y además no puedo... No se guarda partida. Pero qué puta basura es esta, tío. Pues nada, vamos a perder. Vamos a perder, pero a perder, perder a lo bestia. ¿Dónde vas de enemigos, tío? ¿Qué mierda me estás contando en este juego, por favor? Juégalo en difícil, no es para tanto. Una polla que no es para tanto. Nada, esto está perdido. O sea, no, es imposible ganar. Es el mismo combate que hemos hecho antes. Y si antes lo hemos ganado de milagro, ¿cómo esperas que ahora con personajes más debilitados lo ganemos? Es de locos. Bueno, me pega una pequeña ayuda en forma de escudazo en mi puta cara, pero yo te lo agradezco, enemigo de mierda. Yo te lo agradezco. Las peleas en este juego están un poco exageradamente... locas. Exageradamente locas. ¿Veis? Como ya no tenemos fuerza, no hacemos daño casi. ¡Basura! A ver, amigo loco, mátalo. Amigo loco. Ese está un poco loco, la verdad. No lo digo en forma de broma ni nada de eso. El tío está un poco muy pirado. Nos vamos a intentar matar todos los que podamos. Y si el niño de esa buena mujer muere, pues chico. Que le jodan. Que le jodan. Que se joda su hijo, señora. Señora, su hijo, que le den por culo, señora. Es que es absurdo la cantidad de enemigos que te pone el juego, ¿no? No. No, es irreal de cojones, tío. Irreal de cojones, además. Bueno, esto, ponerle el punto este es una estupidez. Bueno, al menos lo único bueno es que a dos o tres nos vamos a llevar por delante. Y algún ascensito de mierda pillaremos. Vengo, lo he roto el pecho en un puto momento. Como el que no quiere la cosa, le ha dicho, ah, te picas, yo te rasco. No te preocupes. La van a matar. Oh, oh, el buen Gil y pollas ha aguantado. Sí, aguanta estos. Aguanta estos Gil y pollas. Vamos a intentar eso, matar todos los que podamos. Y después, cuando los revienten, pues ya está. Uf, te va a picar, Ivor, te va a picar. Te va a picar, sí. Te va a escocer ricamente. Buen rebote ahí. Carambola incluso. Y ese no le da a los otros dos. ¡Falso! ¡Falso! ¡Piu! ¡Ay! ¡Ay, que me ha dado! ¡Ay, que me ha dado! A ver si puedo matar a este. Sí. Todo lo que sea hacer muertes para pillar ascensos. Estará bien. ¡Ay! ¡Ay! ¿En qué nos podemos centrar? ¿En este que es el...? No, 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 no. Que es el que menos armadura tiene de todos. Si podemos cerrar matando a este antes de que nos maten a todos, estará bien.
Espera, muévete aquí. Así los ataques se centren en ti, mi buen amigo. Lo de los escudos. ¡Muer! Si quieres hacerme lo de los escudos, no hay problema. Mejorar la armadura. Aunque esta con la vida que tiene no le va. No va a poder matarlo ni de blas. O igual sí. O igual sí. No es hora de promover, pero ni pagándole, ¿eh? Ni pagándole. Bueno, esto ya está perdido. Estaba perdido desde hace un buen rato. Pongo. Ay, creo que nos vamos a que no me jodas a un puñá. Me matan o no porque estés bueno. Sí me mata o no. Vas a poder matar a uno más. Bueno, ya está, ya no salimos ni borrachos. ¡Ay! 13 de vida, ¿sabes? La paliza ahí en la cara. Derrota. Tus enemigos no olvidarán este día. ¿Cómo que no lo olvidarán fácilmente? Se estarán riendo, de hecho hemos ganado, esto ya está. El niño muerto, ¿verdad? Tiene pinta. Los deditos te dan una gruesa pereza, pero vuelven a destrozar casas. Los otros aldeanos se vienen aterrorizados. Vale. Logras arrastrarte hasta la taberna. ¡Dios mío! Pensé que habíamos muchos más de nosotros que esto. Se ha muerto un montonazo de gente. No vamos a entrar en esa maldita ciudad, eso lo sé. Los de ellos están dirigidos hacia el sur, eso no es una opción tampoco. Wilmington es lo único que tiene sentido. No seguirán por los páramos. Pues vamos. Conozco a alguien ahí que pueda ayudarnos. Si tenemos suerte. Pues vale. Nos piramos, ¿no? Sí. ¿No puedo visitar el mercado? Sí, sí que puedo. Dios, qué paliza me han dado, negro. Ay, una armadura por turno. Esto está guapísimo. El problema está... El problema está en... que es 20, me quedaría sin comida casi. 10 de posibilidades de hacer doble daño, esto está muy bien también. Una jugada, más 2 de voluntad en descanso, esto me da un poco igual. Es que esto me llama mucho, tío. Pero es que uno de armadura por turno tampoco es tanto, ¿eh? O sea, parece mucho, pero no lo es. Para nada, porque si te quitan luego 8 o 9... Tampoco te va a salvar eso la vida. A ver, están todos en la mierda. Eso para empezar, todos. Cazador para ascender son 15 puntos que no tengo. Así que nope. ¿Cómo lo cancelo? Nope. Que nope, he dicho. A este nivel 2 podríamos ascenderlo. A este nivel 2 podríamos. Podríamos. Uf, son 5 puntos, ¿verdad? Pues venga, te ascendemos a ti. ¿Cómo? Ah, vale, le había dado... Vale, me callo. Me callo. Lo de la armadura y un poquito más de fuerza. Y la otra arquera... Pues no sé. No sé si la arquera o este. Solo puedo uno de los dos. Este igual me viene mejor para romper armaduras y tal. Yo creo que sí, que me vendía un poquito mejor. Pues sale. Trigby, el buen Trigby. Pues nos vamos, espero que no haya un combate, nada más irnos. Fuera de los muros las cosas son un desastre, los Dreyjas están en todas partes. Están rodeando la colina donde se encuentra Frostbell, dirigiéndose al sur. Señando poco interés en seguirte a medida que cruza hasta los páramos, ¿vale? Aunque alguien más enseña interés, un grupo de guerreros se apresura a tirar de las puertas de Frostbell.
¡Esperad! Vimos cómo te iba, dice el hombre al mando. Mi nombre es Onef. Estos hombres son leales a mí. No tenemos ninguna intención de quedarnos en Forsbet, dice, pero no hemos tenido muchas opciones antes de ahora. No me importa dónde vas, pero vamos contigo. Lo que sé que está pasando es... Vale. Dejas que sea un tonto, dame comida. Estamos agradecidos, dice Onef, y tenemos suficiente comida que compartir. Vale. Joder. Más 35 luchadores. Bueno, not bad. Not bad, not bad, not bad. Vamos a ir a campamentos. Tenemos comida para 12 días. Lo cual es una puta mierda. ¿Sabes? Una puta mierda. Uy, eructito. Tengo que descansar 6 días para tener al gigante. Bueno, lo puedo usar antes. Vamos a descansar 3. Vamos a descansar 3. Y puedo subir a otro... Baja la música, juego. Ya juego, cálmate. Baja la música. Podríamos subir a Trigby al 3. Incluso a esta la... Vamos a subir a esta. ¿Qué cojones? O a Trigby... A esta que mete buenas hostias también. La de romper armadura ya lo tenemos. El esfuerzo de la canción... Vamos a subir un punto de esto y otro punto de fuerza. Y nos hemos quedado sin punticos. Pero bueno, tenemos tres personajes a nivel... No, tres personajes a nivel 2. Y tres y además Onef se ha unido. ¿Qué eres, Onef? Mordedor. ¿Qué coño es un mordedor? Ni puta idea. Bueno, Trigby y el del escudo se recuperan en un día. No puedo guardar, me habéis dicho... Eso me ha hecho gracia porque en uno de los comentarios ponía guarda a menudo. No puedo guardar. No hay opción de guardar. ¿Dónde se guarda en este juego? No hay opción de guardar. Bueno, en cuanto avancemos 5 o 10 minutitos más, voy a pegar un corte. Porque tengo que poner un vídeo a publicar. La moral es normalica. Porque la comida se empieza a acabar. Estamos yendo por unos putos páramos. Los gritos de sofoco de la mujer fracasan en intentar preocupar excesivamente a alguien. Ah, vale. Uf, preña. Hostia puta. Ofrece raciones... No, pide un día de descanso y celebración. Uf, los páramos no sé yo si es buena idea, ¿eh? No sé yo si es buena idea. Nada, qué cojones. Mañana descansaremos y festejaremos para una larga vida. Y el niño muere congelado. No, hombre. Menos 10 de provisiones. ¡Bongo! ¿Tanto cuesta hacer una puta fiesta? Me cago en Dios. Pero me han dado 15 puntos. La cabrona es sobresaltada con unas preocupaciones. Vale, Dredge. Hostia. Malditos a los dioses. Dioses. Peor que lo de ellos es Ekil, esa es la razón por la que abandonamos Frostbow. Ekil, ¿por qué haría menos que este tal? Está loco, interrumpe Onef. E impredecible, tiene un buen número de guerreros a su lado. Intenta resolverlo de forma pacífica. Venimos a parlamentar, no a matar. Estos están huyendo también, como putas, no me jodas. ¿Por qué voy a quererme una sola palabra que digas? No tienes pinta de loco. Onef, éramos buenos amigos, ¿qué ha ocurrido? Vuelve a Frostbell, ¿qué más quieres? ¿Qué chica más guapa es tuya? ¿Qué hemos hecho por él? Se llevó a mi cebo, se llevó a mis guerreros. Se lleva uno de mis mejores hombres. ¿Cómo estás, Onef? ¿Te tratan bien? ¡Ja! Que te jodan, Ekil. ¿Qué clase de hombre eres, Rock? Me parece que eres un hombre normal o un hombre preocupado por su hija, tan solo siguiendo su camino. ¿Me estás amenazando, gilipollas? La clase que hace lo que hay que hacerse. Entonces tenemos algo en común, pero a diferencia de mí te siguen felizmente. Eres un héroe.
¿Cuál es la pregunta, X? Soy tu prisionero, Rock. Ata mis manos. Es el fin de Frostbell. No puedo sobrevivir ahí. No puedes confiar en mí, lo sé. No estoy por encima de mendigas. No. Toma que les... No, les vamos a dejar que se unan. ¿Qué cojones? ¿Por qué no? A ver, si están huyendo simplemente. Aunque que le parpadee este ojo así raro me preocupa. Venga, os podéis unir. Luchéis por todo, no solo por vosotros mismos. Incluso si miras mal a cualquier hombre, mujer o niño de esta caravana, no hay ninguna duda en matarte en el acto. Ajá. Nos has honrado mejor de lo que me esperaba, Rock. Estas personas hacen bien en seguiré. Bien. No causaré más estragos. Quizás sea imprudente, pero pago mis deudas. Vale. 45 luchadores. O sea, más bocas. ¿No me jodas? Más bocas. Quedan suministros para 3 días. Estamos muertos. Vamos a subir algún nivel. Porque tengo 15 puntos de reputación. Y no veo ninguna tienda cerca, vamos. Ahora están todos curados, ¿vale? Entonces, podríamos subir a este o a esta. Yo creo que lo mejor es subir a esta de nivel. A Trigby lo podríamos subir también si quisiéramos. Pero me voy a guardar esos 10 puntos por si acaso... Por si acaso encontrásemos algo en el camino que nunca se sabe. Provisiones para 3 días, madre mía. Vamos a morir de hambre. Va, es un campamento random mierder. Pero los gigantes que yo. La música del juego es Dios. Encuentras a un sorprendente número de personas instaladas por la piedra de los dioses. Piensan que Radormir, dios del sol, ha regresado. ¡Buah! Dale la bienvenida a la caravana. Su líder se acerca y te ofrece unirte a su tributo. Pregunta qué significaría unirte a su tributo. Gulenfiri, un líquido de oro en cuenco plateado. No lo voy... Rechaza inspeccionar la piedra de los dioses antes de... O sea, quemarte el pecho, ¿para qué? Pues no sé, tío. Gulenfiri. No me... Inténtalo tú mismo y me mato con eso, ¿sabes? No me extrañaría. Con valentía das una oportunidad a la propuesta. Cuando te aplicas el aceite, tu piel empieza a quemarse como un hierro ardiendo. Pero lo soportas. No revela ningún secreto del universo, pero los devotos están impresionados por tu coraje y te premian con más aceite para llevar. Vale, inspecciona la piedra antes de seguir adelante. Realmente me he puesto de acuerdo con la apariencia de Radormir. Me he quemado todo el pecho, ¿para qué, pana? Esto lo podéis leer ahí. Objeto conseguido, Gulenfiri. O sea que es... Vale. Nos hemos quemadito el pechaco, pero... ¿Ha valido la pena? No lo sé. No sé qué es Gulenfiri. Vamos a verlo rápido. Gulenfiri. También quiero ver si estamos heridos o algo así. Podría ser, ¿eh? Perfectamente. Bueno. Gulenfiri. 15 de por eso... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Se lo podemos dar? Vale. Esto que hacía... 15 esquivar ataque con fuerza. Bueno. Hombre, que podamos hacer un crítico con Rock, que es uno de los que más meten, de los que tenemos. Viene rico. El buen Gulenfiri. De toda la vida. Vale, ahora sí que va aquí como una especie de former. Me quedan comida para 2 días. Luchadores y miembros del clan, dentro de poco vais a empezar a espicharla uno detrás de otro. Vale. Varias personas han notado buitres negros rondando por encima de la caravana. La próxima vez que miras atrás, odios estáis para flechas al aire.
Únete a ella a la casa de Butes. Igual pillamos comida con esto, ¿eh? ¿Quién sabe? El primero que hacía el tío en el cielo que... ¡Ay, Dios! Igual pillamos comida, ¿eh? Muchas de estas mujeres podían hacer esto. Puedes ver en sus ojos su entusiasmo sobre la idea. Vale, animo a Leif a entrenar a las mujeres. Entrénalas. Pero ni provisiones, ni moral, ni mierdas. Comida para un día nos queda. Vamos a morir de hambre, vamos a morir. De hambre vamos a morir, de hambre vamos a morir. Ahí está robando algunas cosas además de los suministros. Por si no quedan locos. Pon alguno guardias, joder. Para empezar futuro robos, pone directamente una guardia de confianza en las caravanas. Nadie parece alarmarse por ahora. Ya empezaron. Vale, han muerto 3 miembros del clan y 2 luchadores. Bueno, tampoco es tanto, joder. Aquí hay una ciudad o algo. Por favor. Por favor. O caza o lo que sea. Me da igual. ¡Pong! La moneda está por los suelos. Joder. Un hombre y una mujer de Macra se acercan a la caravana con las manos en alto. Unas palabras, amigos. Dice el hombre, somos pobres granjeros con mala suerte. 10 de nosotros ayudaremos en la pelea por un poco de comida. ¿Cuáles son tus crímenes? Las taranas son confusas. La mujer de pe... Hemos tenido que robar y matar unos cuantos cuando hemos tenido que hacerlo. Venga, iros a tomar por culo un poco. Vale, nos han robado. No sé qué suministro me iban a robar. Si no queda nada. Vale, aquí tenemos una ciudad. Wormtor was never the kind of place someone would build a town. Más gente muriendo. Fittingly, the Var living here aren't known for welcoming visitors with open arms. Madre mía, que pueda comprar comida, por favor. Se van a morir todos. Vale, hay un mercado. Los vales te encuentran antes de que les vean. No es sorprendente con tanta gente a tus espaldas. Demandan saber por qué estáis aquí. Vale. Buscamos a alguien llamado Krum. Bueno, que me maldigan. Krum ha pasado mucho tiempo. Parecía el apellido del tío, lo siento. ¿Qué te trae a Ingvar hacia Wintow con su propio poblado de humanos? Malas noticias, vienen de ellos del norte. Esas son noticias serias. Tenemos comida, trataremos el tema en la posada. Vale. Vale, o sea, nos ha dejado pasar simplemente por seres. Si no, nos habría mandado a la mierda. La mitad que hay en el norte es igual que pasó en Blossbark. ¿Qué piensas? A Grofheim no voy ni borracho. Podríamos quedarnos a hacer que sepa vivir en este sitio. Se la llama de Krum. Los de ellos no tardan en llegar aquí también. El rey, vale. Pero el rey, buf. Me uniré a ti hacia Grofheim, vale. Krum viene. Otro gigante de puta madre. Ay, deja de quejarte, nena. Dios. Vale, pues vamos a chapar aquí. Si me puedo mover, si me puedo mover. Vamos a chapar aquí un momentico. Y ahora... continuamos. Un segundo solo. Vale, lo dicho, ha sido un segundo. Realmente no ha sido un segundo, pero según cada sabréis. Está todo un hombre sin vista. 20% de esquivar y ataque de fuerza más... joder. No, 20% de esquivar, ataque de fuerza y más 2 de fuerza. Eso está muy bien. ¿Pero dónde saco yo 25 de reputación? ¿Dónde saco yo 25 de reputación, loco?
No, espera, espera, espera. Provisiones sí, me las voy a llevar todas. Esto me da para 8 días de mierda. Bien. Bien. A ver, estamos bien de todo. Vamos a descansar un solo día. O dos. Vale, simplemente para volver a tener moral normal. Porque moral baja es malo. Roscrum, ¿tienes un momento? Sobre todo no, pero lo intentaré. Nunca he tenido la oportunidad de agradecerte tu hospitalidad. ¿Cómo conseguiste que te siguieran todos esos Barl? Respeto, joven. Después de la Segunda Gran Guerra no me quedaba mucho para hacer, así que empecé a entrenar a otros Barles a luchar. Me cansé de eso y me mudé a Wintou. Aún vienen llamando incluso cuando no hay guerra de las que hablar. O sea, es como un entrenador de gigantes. Entonces, ¿quién es Ingvar? Tu amigo era uno de nosotros hace mucho tiempo. La clase de hombre que vapulea a Dredges. Se llama Ingvar en ese entonces. No entiendo. Vale, tenía otro nombre. Quizá, quizá. O podría ser el bar más aburrido que hayas conocido, Aham. Llenamos una cabra con dientes de ballena, no entiendo. Vale. Son toda armadura, pero dale lo suficientemente fuerte y se harán añicos. Alienó una cola de escoria y explotarán los unos sobre los otros todo el rato. Vale. Con la traducción en la mitad de las frases del juego no las entiendo, la verdad. Pero totalmente, ¿eh? Ni una. Son a veces absurdos totales. Pero bueno. Creo que están unos cuantos días, dice Krum. Pero no hay nada peor que cruzar los desechos, me imagino. Si hay algún sitio donde estés a salvo de los Dredges, es ahí. Vale. O sea, la población se nos une, nos han dado más comida. Que tampoco es que haya durado para mucho, pero la moral sigue baja, no sé por qué. Si tenemos comida. ¡Joder, de puta! Si tenemos comida. A ver, las cadenas consisten en acusaciones de gallinas robadas, reliquias de familias desaparecidas. Joder. Y encima han violado a ti. Joder. Forma un consejo para que se encargue de estos problemas. Vale, o sea, no ha servido para una puta mierda. ¡Qué bien! ¡Gracias! Gracias, amigos. Y la moral sigue en la mierda. Joder, es que miras un grupo que es todo comida, ejercitazo, buenas tropas, moral alta, y aquí es todo basura, todo el mundo llorando. Fuego, ¿vale? El fuego consume rápidamente un vagón. Venga, tío. Entra por el chico tú mismo. Pues sale, hemos perdido comida. Toda. Hemos perdido toda la comida. Toda. Morar por los suelos. Hostia puta. Pregúntale qué está pasando. Siento que las cosas han cambiado tan rápido. No es solo eso, todo está yendo tan mal. Estaba hablando mucho con Ekil. Esto llama tu atención. ¿Qué te ha estado diciendo? Me dijo que él y Onef eran familia. Confirma la historia de Ekil. ¿Sabes lo que te contó Ekil? Es cierto lo de su hermana. Olvida el problema por ahora, no creo que. Bueno, lo de la moral. Nos va a ir matando gente una detrás de otra. Que esto sea algo, por favor. Necesitamos comida, pero vamos.
Sin falta. Vale, tres miembros del clan han muerto. Joder. Tres luchadores. Y los Vals han aguantado un poquito mejor la comida. Se está dando fatal esto ahora mismo, ¿eh? Muy, muy mal. Y además, ahora si nos hieren, no vamos a poder descansar porque mataremos gente. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Una bendición que tengo de tus hombres en la caravana. Es una escama de pez. O sea, hay oro. Deja que la caravana se tome su tiempo, venga. Saca la caravana de aquí. Bueno, nos habíamos quedado aquí toda la vida y han muerto dos gigantes. Y encima no hemos pillado nada. ¡Qué bien! ¡Qué chupi! Bueno, continúa la caravana de la muerte. Puede que llame el vídeo así, la caravana de la muerte. Hoy te llama sonriente, una fila de mujeres sujetando arcos con diferentes experiencias en filas. Vale. Pues de puta madre, tenemos arqueras. Oh, una nueva recluta puede ser. La cena, dice ella sonriendo. Mi mujer no va a echar con entender ya, ¿vale? Animal Leaf para que entren más arqueras, apoya a las mujeres para que sean guerreras. Hombre, mientras mejor sepan luchar todos, mejor, sí, joder. Vale, se nos unen luchadores y perdemos miembros del clan. Y la moral sube un poquito. Va a bajar en un plis porque va a morir gente. Mi hija se casa con Ragni o con nadie. Esa flocucha la que llamas hija no dará hijos. Madre mía. Explicaros, putas locas. Ragni elige a mi hija sobre la suya, dice la madre. Pero esta piensa que tengo que ver con ello. Y se empiezan a pelear. ¡Mentirosa, puta! Y ya. Dos Vals más muertos. Y la moral es que por los putos suelos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Muriendo aquí gente a saco. Escuchas un silbido en el viento y notas que más adelante hay una larga fila de barro. Detrás de ellos hay mo... ¿Y por qué no les ayudamos? Pregunto. Grita el líder, este lo conocemos, ¿o no? No lo sé. Oh, mierda. Oh, shit. Aguántales. O sea, va a morir. Joder. Y encima con la moral por los suelos. Pues de puta madre. Alpha Salt no era de los que teníamos antes. Creo que sí. Creo que sí. Ahora vamos a traer a Fasolf aquí. Y el problema es que no sé qué es Scrum de personaje. Estos dos no voy a usarlo ni borracho. ¿Y a quién suelto? ¿A quién dejo por Scrum? A la otra arquera. ¿Tres gigantes? Bueno. Vamos a pensar que el gigante este es gigante defensivo. No sé, tío. No sé. Es que Trigby es bueno, tío. Tenemos a este aguantando hostias, así que venga, vamos a probar esta formación. Y que sea lo que tenga que ser. Nos van a partir la cara. Lo de enamorar por los suelos no sé qué hará. Me quitará voluntad o algo así. Vale, tenemos... No es tan duro, ¿eh? Parece que es duro, pero no lo es tanto. Tenemos a un grupo... Deberíamos ir primero por estos cuatro. Uf, tienen dos putos honderos. ¡Cómo odio a esa puta clase!
Vale, es de los que hacen daño. Entonces podríamos matar a este con suerte. La musiquita. Pam, 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 pam. ¡Vamos a morir todos! Vale. O mejor... Este lo ponemos aquí, que aguante hostias. Pues tampoco mete tanto, ¿eh? No ves porque es nivel 1, más que nada. Oh, oh. Oh, igual ha sido una cagada ponerla ahí. Igual sí. Igual sí. Igual sí. Igual sí. Vale, aguanta. Sin problemas, además. ¡Hop! Mira, por el gigante. No hace mucho daño, lo cual... Es bueno. Es bueno. Están juntando todos por ahí, lo cual no está mal. Este, mientras pueda aguantar aquí, de puta madre. Aunque lo maten, ¿eh? Eso es lo de menos. Lo que importa es que aguante las hostias y ya. Aquí podríamos matar a este. Dale, por favor. Genial. Venga ya, tío, qué falso. Qué putamente falso. Este no debería ser amenaza para nadie. ¿Qué cojones? No sé qué. No sé qué coño era eso, pero me ha dado miedo. Puto. Qué asco, tío. Qué asco de verdad. Mejor es. Vale, a estos tres. Bueno, este no. Pero los tenemos más o menos en la mierda. Este ya empieza el heal y pollas, empieza a ser un poco un inútil. La verdad. Vamos a impedirles huir por aquí. El heal y pollas empieza a ser un poco un inútil. Mátalo, por favor. Gracias. No, Trigby con la tontería empieza a valer la pena un poquito. Vale, lo suyo sería ir o a por el grandote inmediatamente o por los chicos. Yo digo que nos sale más a cuenta ahora mismo cargarnos a los chiquitines para que no nos jodan al grupo sin más. Au. Cozo anal. Bueno, nos están aguantando por ahora. Esquivar de puta madre. Aquí no podemos hacer nada, por desgracia. Aquí tenemos un murito, joder. Tenemos un murito con nuestros gigantes, al menos por ahora. Me lo van a matar por desgracia en este turno. ¿O no? Más o menos creo que aguantamos. Joder.
está. Reputa. Vale. La cosa está mal. Va, está a pedir refuerzos. No me preocupan demasiado porque le vamos a meter la lanza por el recto. Puta mierda de ondas de los cojones. Vamos, en esencia esto está ganado. Debería estar ganado, vamos. A ver si hay suerte y lo mata. Necesitamos que suba de nivel por ser... aunque va a morir. Necesitamos que suba de... Vale. Estos dos meten ya con la broma, ¿eh? Uf, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, me quedo... o sea... replegarnos. Bueno, el problema está en que ahora, ¿cómo recupero yo esas lesiones si no tengo comida? ¿No es esto una maldita curiosidad? Esta es la segunda vez que he sido enviado a buscar un bar que se dirige en mi dirección con humanos a sus pies. O sea, sí, es el otro. ¿Ja? ¿Acaso nadie sabe qué está pasando por aquí? Pusieron a Grofheim a la altura del suelo. Hemos perdido tierra estos días. Horun está en Artof. ¡Oh, Dios! Traducción de mierda. Fue enviado para reunir a Krum y el resto de Winnington cuando atravesamos este montón de escorias. Y hay un montón más de donde vienen. ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Comiendo celulares? Muchos fueron a Bloodsbark. ¿Me está diciendo que Grofheim se ha ido por completo? Y Wogan está muerto. Con escorias en nuestros tobillos. Los barles que mandaste al norte están probablemente muertos. El mundo se acaba. Venga ya, estas noticias son viejas. Nos reuniremos en Einartoft. Ahí es donde necesitamos ir ahora, ¿vale? Ellos no. ¡Hostia! Se acabamos de salvar el culo, pringao. Pequeño, no tienes ni idea de cuántas escorias he matado en estas últimas semanas. No me meto en peleas que no puedo ganar. Eso incluye hombres que se invitan a sí mismos a Einartoft. ¿Qué demonios ocurrió en Grofheim? Retumbo, ¿un retumbo de qué? Aunque estemos a la vista, todos los ojos apuntan a la dirección de Grofheim. Vale. Está acercando. Ve, grita Varsolf. No tengas hasta que alcances a Haderborg. The fuck. La montaña. Míralo, míralo, míralo. ¡Cojones! No va en serio, ¿verdad? No va en serio. Dime que no tengo que luchar con una cosa así, porque me cago encima. Que sea una especie de dragón de hielo o alguna o una serpiente. Que vamos a morir todos, ¿verdad? Es probable. Qué puto mal rollo. Pa 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 pam. Qué puto mal rollo. Joder. Vale, sí, aquí vais a aguantar mogollón. Cuatro palos en la nieve, en una explanada. La mejor defensa hecha posible. La madre que os parió. Y a ti te han dibujado como el puto culo, papo. A ti en concreto como el puto culo.
Después de tres terroríficos días de temblores, llegas a la piedra de los dioses de Harborg. Está plagada de Balg. Joder. Espera, dice Falsolf. Vamos a tener que hablar. Que no me vas a echar, puto, que os mato a todos, ¿eh? Digo. Sigues en pie, bueno, casi todo. Descansad y sigamos adelante. Una montaña acaba de hundirse en la tierra y hay algo ahí fuera. ¿Y tú solo quieres enviarnos ahí? No sé quién eres, pero no irás ahí, Nertof. Hay unos cientos de barles aquí que apoyarán eso. ¿Dónde se supone que vamos? ¿De vuelta a donde venimos? Estamos atajados entre dos cordilleras. En una dirección, unos cuantos miles de barles. En la otra, un ejército de dredges y cualquier cosa que haya provocado ese temblor. Einartof es una ciudad barl. Esto no deben ser noticias para un barl. Joder. ¿No sabes con quién hablas? De repente Fasos queda impresionado. Ingvar. Creo que esta puede ser la única persona que quiere dejar entrar a Einartof. ¿Tú eres? Los humanos vienen conmigo. Todos ellos. Ahora que se sabe quién es, igual es el heredero a alguna mierda de estas. Seguro. O fue rey o alguna pollada de esas. No me extrañaría. Te pasas el resto del día descansando. Los bares van y vienen en grupos y vale. Inspecciona la piedra de los dioses. Harbor era un discípulo de Madre Loom y que aprendió a quedar bajo su supervisión. Crear los Val, ¿vale? ¿Jo? Los Vales que están aquí son los últimos que jamás existirán. Joder. Dale esto a Ingvar. Una vez le perteneció y Terkio Estúpido se niega a cogerlo de vuelta. De repente hay mucha actividad. Una sombra negra está barriendo todo el valle. Joder. Un verdadero... Donde pone más será mar de dredges. Joder. Hay dredges gigantes de color rojo. ¿Veis? O sea, nos vamos todos, ¿no? Parece un gangoso el que ha... Bueno, tenemos comida para 5 días. El problema está en que creo que necesito descansar más de 5 días. ¿Verdad? Bueno, no. Simplemente 3 días. A ver, hemos pillado... ¿Qué es esto? Tienes brecha de armadura. Y supongo que solo lo pueda llevar Iber, ¿verdad? No. Vale, es de nivel 4. Vale. Coño, pues está... Está bastante rico. Vale, líder de guerra. No sé qué. Líder de guerra usa su experiencia en la batalla para hacer órdenes a los aliados. Al reconfigurar el orden de turno de sus aliados, el líder de guerra. Mola. Mola. O sea, puede dar órdenes a todos los, pues... Pues nos lo vamos a quedar por ahora. Me da que el que se va a ir a tomar por culo va a ser este. Sí. Me da que sí, que Gil se va a ir a tomar por culo. Y vamos a meter a Falsdell. Más uno de armadura. Pues solo vamos a dar a este, venga. No tiene lo del escudo del otro, pero bueno, ¿a quién le importa? ¿A quién cojones le importa? Si Gil es un matado. Gil es un matado. Bueno, tenemos comida para 5 días y aquí parece que va a haber algo. Una aldeita o vete a saber. Un explorador regresa con una niña casi congelada. Parches azules manchan su pálida piel. Detén la caravana. No, detente y busco a otros supervivientes. Una hora gritas, buscado a tus supervivientes. Vale. O sea, hemos conseguido salvar a la niña. Hemos perdido un día entero, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué es de Levader? Esto no sé qué es, si es una aldea o qué.
Sí, es una idea. Y Bertie dice, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Tardaremos 3 días enteros en cruzar el Burrapaz. Así que prepárate. Vale, no hay paradas una vez nos vayamos, ha dicho. Papá dice, ahora te aparece junto a ti. Me gusta el viejo Iber. Vale. Vale, tenemos aquí el mercado. A ver, esto comprar. A ver, estaría guay, pero es que la puta es que no tengo pasta para. Ataques nunca esquivados. Madre de po. Es que están guapísimos estos ataques. O sea, estos objetos, pero ya me dirás tú. Ya me dirás tú qué coño hago con esto cuando no. No. Vale, tenemos comida para 12 días. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Sí, creo que lo vamos a dejar aquí. Y continuaremos en el siguiente vídeo. Como el anterior fue un poco larguito, un poco más largo de la cuenta, pues eso. Lo dejamos aquí y equilibramos un poquito. ¿Se han dado un poco mejor las batallas? Sí, se han dado un poquito mejor. Creo, menos la primera. La primera la gané al final, no me acuerdo. Bueno, la primera fue dura. Creo que la gané, sí. Tenemos un grupo más o menos mierdi decente. Sí, tres gigantes, dos arqueros potentes. Y Trigby, que está empezando a ser un personaje bueno. Y bueno, a ver cómo avanza la cosa. Va a ser duro. Ir con este grupo va a ser bastante duro. Pero bueno, poco a poco. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.